Esta es una jornada, creo que una de las primeras que se hacen en el país, sobre el manejo de cadáveres después de incidentes traumáticos. Para nosotros, los cuerpos de los fallecidos requieren el respeto, no son personas aún fallecidas, ¿no? Participando en esta jornada, ¿cuál es la expectativa? ¿De qué va a hablar? Bueno, primero me invitaron a participar de esta jornada que tiene que ver con manejo de los cuerpos fallecidos en emergencias, y lo que yo vengo a comentar acá es cuáles son los rituales de un sepelio judío y a un agregado que tiene que ver con emergencias. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manejan los cuerpos fallecidos ante una emergencia? Me sorprende gratamente por el tema de emergencias, que es algo que nosotros lamentablemente vivimos hace varios años, aún estamos esperando que se haga justicia, y para nosotros fue una experiencia, si bien nefasta, apuntamos también a que ojalá que esto no vuelva a pasar, pero si ocurren casos de emergencias de cualquier tipo, por lo menos se arme un protocolo nacional de qué hacer ante estas situaciones. El Islam prioriza los conocimientos de los profesionales para salvaguardar la vida, ¿verdad? Eso es un principio del Islam. El Islam también dice: ve en pos de la ciencia sin importar su fuente, es decir, más allá de quién haya dado a conocer cómo es el tratamiento, si era musulmán o no, es un beneficio para el ser humano, es aceptado. ¿Qué rituales o qué situaciones de respeto hay que tener hacia las personas que fallecieron en una situación así, que pertenecen a la religión islámica? Al cadáver, a la persona que murió, se la trata como si estuviera en vida, es decir, con todo el cuidado y el respeto que hay que tener ante el prójimo.